Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Aquí en PES 2011, haciendo un partido de Chile-Uruguay, la previa simulación. Eso vamos a estar jugando los tres esta ocasión. Con tres camisetas. Sí, muy bonito para Copa América, se me olvidó decir. Y eso, vamos a empezar el partido ya. Que espero lograr algo. Resultado, Chile. Hay uno que no está conectado. Soy amarillo, rojo y azul. ¿La juntamos al Chile Bolivia? Juntamos al Chile Bolivia, sí. Pero en el juego sí, porque en predicción de nosotros no cerca. Ya empezamos. Empezó Bolivia atacando. Bolivia. Chucha, Uruguay. Te dejó tan traumado Bolivia que casi me empató. Pero es que Milo. Qué están pensando es que cómo burlar a la defensa. ¿Ves que en Argentina y Uruguay normalmente es como insulto decirte boliviano? ¿Le está diciendo boliviano a los uruguayos? Sí. Desde ahí hay posibilidades de elaborar la jugada. Ya me di cuenta. El balón suelto y ahí va. ¡Sáquenla! Cuidado con Claudio. Oportunidad de nuevo. Claudio. Tres atajas seguidas, o sea, ¿qué me estás contando? Avanza, no le. No, yo la saco automático, es desgraciado. Lateral, vamos a probar con... Nuestra estrategia es el lateral, centro y cabecita. ¡Adelantado! Sí. ¿Viste? Hasta las máquinas se adelantan. No podrán adelantarse de momento. En fuera de juego. Y atrás. Me parece, estaba muy adelantado. Sí, pum. Laterales, centro, cabecita. Cuando iba bien el centro, pero egoísta. Adivinó egoísta. Pero joder, si ni estaba viendo la pantalla. Pero mira, entonces. El jugador se hizo eso. No. ¿Pero quién está? Es la máquina, weón. Sí, no. Pero ¿por qué? Sale acá con chucha. Falta que chucha. Pero ya. Por favor. Deben de querer reconstruir la jugada desde el principio. Qué chucha, no. Yo me arruino. No es que no crea, pero es que es no, que... vamos a morir. Ya, rojo. Ya, el despeje, me parece. Se anticipa a todos el guardia. No, claro que no. Bueno, dice, vayan, que le puedo hacer gol. Sí. Lugano. Eso, muy fácil, Chile, va a perder. Ya, rojo. Rápido en el corte. Pero es que ¿por qué? Es que estaba muy adelantado. No, estaba muy adelantado. La verdad. Estaba muy adelante, estaba sola. Ya tiene miedo. Es que siempre me adelanto. Sigue esperando su ocasión. El fútbol siempre dice, es que está adelantada la jugada. Pero... No tan. Pero jope. Pero no en ese sentido. No en el sentido de estar adelante los defensores. Casi. Tranquilidad, muchachos. Dale, vamos a botar pelotazos todo el partido. No está como el Chile de Rueda. Es que el Rueda no tiraba ni pelotazos. No, Rueda no hacía nada. Pero ¿qué es esto? Pero... ¿Qué? Capitán. En serio. Estamos en el ya, aunque se puede empatar, supongo, sí. Yo. No le pueden. Estoy seguro de que la tranquila, despacito. Le metió el balón a través de la defensa cuando estaba seguro de que el delantero iba a poder llegar a él, ¿eh? Ahí. Venga, digo la arena. Venga, círculo despacio. Eso. Que no va a ganar la. No, es que no. 30 minutos de partido en la primera parte. No, Miguel. Pero. ¿Miguel? La recupero. ¡Claudio! Tres errores de rojo. ¡Pero no! ¿Quién es rojo? Una buena posición para el centro. ¡Qué rojo! ¡No, tampoco! ¡Coche tu madre! Yo tengo miedo. Ay, no puede ser. Pero ahí está, que si no te tenían ni marcado. Tranquilidad. Ha estado vivo para robar ese balón y tiene una gran oportunidad. Casi. Siempre es el portero. Nada de casi. Nada de casi. Ah, llegamos al arco, aunque sea. Bueno. Yo estoy feliz con menos cabe. Sí, Julio.
Hay que tener las pequeñas victorias, Milo. Seguro llegar al arco nos va a dar 3 puntos. Pero las pequeñas victorias. Pequeña victoria, yo quiero ganar. ¿Desgraciado? La pelota. Viste una pequeña victoria. La moral del equipo. Pero ese fuiste tú, que no digáis nada. Viste, se cayó cuando la cagaste. Un nuevo saque de banda. Obviamente. Anda tú a hablar mientras la cagáis, pues. Yo me río. Hay solo uno ya. En el rojo. No, así lo cuento. ¿Cómo se tiró, weón? Y bueno. Tiro a puerta 4-4-0-1. Minutos para llegar al descanso y ganan por un gol. Sí, pero es que los ganan los cabezazos, los ganan los cabezazos. Hay una oportunidad. Le han agarrado en el mismo borde, no. Aunque tal vez haya sido dentro del área. Le pego una matada en la cabeza. ¿Pero qué estás jodiendo? Tiro libre de una falta. ¡No te pongas ahí, Oscar! ¡Atención al efecto! Tiro libre de una falta dentro del área. Tranquila, nena, tranquila. Tranquila. Juliao. Pero vamos 0-1. Lamentablemente no tenemos que empatar. No, no podemos quedarnos con este resultado. Otra vez. Lejos de su zona habitual. ¿Cómo que otra vez? ¿Qué es? Si fue preciso quirúrgico. Papel. A estas alturas del partido los corner tienen capital importancia. Mierda. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores. Tiro de los Ay, es que tenemos que ganar. Es que tenemos que llegar una vez al arco, aunque sea, no sé, digo yo. Es que no hemos llegado. Pero uno en el marcador, creo que es un resultado que puede variar en la segunda mitad. Pero los laterales tienen que ser al lado. Y solo les quedan 45 minutos para remontar. No, pasa aquí despacito. Sos. No, el ahorita. Cállate que justo cuando se cambió a mi modo, todo va a ser un gusto. Otro sale de banda. No necesitamos laterales, son todos para ellos. ¿Viste? Nuevamente fuera. Para nosotros los necesitamos. No se ha podido marchar. ¡Ah, pero qué está pasando! ¡Conchito, madre! ¿Qué pasó ahí? Estamos a la cancha. Pero... Lo siento, no. Balón para el guardameta. ¿Qué está pasando? Yo quiero llorar en estos momentos. Pero... Otra vez. ¿A Paraguay? Uruguay, conchito. No, ese día que estábamos jugando, bueno, podíamos ganar la mano. Está adelantado, estaba adelantado. Sí, está más que adelantó. Yo creo que ya. Oh, que se puede, vamos, hay que tener fe. Dale, que juego de mierda. Vamos a tener fe. Bien, bro. Mira, Oscar, mira. ¡Da gloria a ver un disparo! No. Oh, ¡ay, puta madre! Ya, un tiro al arco. Vamos. Así de a poquito. Esa era la táctica de la rueda. Siempre de poquito. Pero que soy maldito. Y de Dudamel. Dudamel también se conformaba con lo... ¡Sensacional rechace! Dudamel igual se conformaba. Yo no me estoy conformando, weón. Yo quiero ganar. Para el final. Buen pase en profundidad a la banda. ¿Pero qué me estás contando? ¡Qué bien! Le pegó de cabeza. Mira. Pero de primera. ¿Con qué de valentía primera se lleva esa pelota? Está ahí como con tres marcados, güey. Recupera la posesión. Tengo miedo, tirar yo pase para adelante. De nuevo saque lateral. Conche tu madre. Juega hacia atrás. El árbitro pita. Pero no déjenme hacer por la chucha. No lo toqué, le hice una barrida y ni siquiera se vio. Yo ni siquiera me estaba moviendo. Mira, no lo toqué. Yo ni siquiera. Iba a decir a sacar amarilla, wey. Pero no lo toqué. Venga, el juego sabe que lo tocaste. Por ende, le hice la amarilla. Los pinceles están mal. Controla el balón en el último cuarto de cancha. Qué chucha. O sea que ay, tengo intenciones de pegarte, pero ¡ah! Por la cosa aprieta el círculo. Buena acción defensiva, corte y despeje. Claro, la aguanta el portero. Bueno, si no ha hecho ni una tajada, la tuya. Qué mía.
El tiro de larga distancia que tiraste. Ah. Apenas estaba en el partido el desgraciado. Está anotado. Tiene que esperar a que se incorporen sus compañeros. el mira, está. Voy a poner un combo a la venda. Si la pone bien, puede ser una buena ocasión. No, 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 no. Gran despeje. Ah, lo bien. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Mira, allá. ¿No ves la puerta? ¡Gol! ¡Oh, ¡Gol! ¡Al fin! Me conformo con el 1-1. Todos minutos de silencio, salgo. ¿Te has adelantado? No. No. Es que te vi, ¿no? Yo te vi al Mar González ahí. Yo estaba abajo y fue como estos dos van a ver. O sea, fue ahí y yo vi allá el Mar González por la cámara. Y le tiré ahí. Yo pensé que justo se me iba a cruzar ahí, pensé no, que no iba a cazar. Está, casi, darle, casi man. Que se cruzaba. Sí, weón. No, weón. Me decimos Mar González se devuelve a celebrar el gol, pensé que lo iban a burlar, weón. No, qué bueno. No, pasé perfecto. Fue un contraataque, weón. Y la definición hermosa. Calle. Ahí pensé que se cruzaba, weón. No, te matás, si te digo. No, se cruzaba yo ya. Pero viste que yo, primer mano a mano que tengo en video y no lo erro. ¿Te calmas? Tú llevas dos. ¿Te calmas? Dos. ¿Qué te dio el paso? Dos. ¿Qué te dio el paso? Yo también te dio dos. ¿Quién te dio el paso ya, Adri? Ya, caes. Es que está mal paso. Termina el partido. No, cuidado. Han despejado. Que se acabe. Pelotazo, ¿no? Pelotazo. Hasta, queda 15 hasta, segundos. ¿Hasta no. los cuántos en el partido? ¿Hasta los 72? El miro ya está malguito. Lo tienen de hijo. Espero que en el partido real no sea así. Espero que en el partido real, por lo menos juegue Chile. No como ahora. Según el árbitro, no fue falta. No. ¿Tú lo gusta? Está bueno, está. Para el portero. Es casi bueno. Era Alexi, bro. Era Mar González también. ¿Te imaginas que hacía doblete Mar González? Era para Alexi, bro. Ya. Ni siquiera dio el pase, pero salió pase. Salió pase, te la quité. Roja, expulsión a María. Ya. Yeah. Puede buscar un compañero dentro del área. Tíralo. Me pero no tenés que moverte para adelante, pum. Es para el lado. Déjale salta. Se va a producir un cambio. No. Eso. No, es que se le jala nomás. Sí. No querés ganar, desgraciado. Sí, pero está ahí. Ya. Rápido. Pero Brenda, ¿por qué te alejáis? Por la chucha ya no puedo avanzar. Pasa. Perdón, no son queda cortos, tiempo. Pero... Tiene que ponerla en el área. Oh, y salió muy despacio. Eso no se puede controlar. Yo no. No ha pitado. No, estaba muy bien. Cornillo. Estaba full ataque. Ya. Yeah. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde sale el centro? Despacito. Magnífico centro directo al área. Métele. Oh, la puta que nos parió. Yo quebro aquí. ¡No! ¡Pero jodete, esa que es roja! ¡Para sacar amarilla! ¡Si la perdonaron! Aquí tira el tiro libre, la despejamos y se acaba el partido. ¡Te perdonaron la roja, coño! Se acaba. Estoy a punto de ganar, ¿no? Se acaba. Sí, bueno, el último centro fue. ¿Y si lo ganamos? ¡Brenda, fuerte! ¡Adelante! Se está internando. ¿Qué pasó ahí? Tenía como tres hueones así. Sí, los tenemos. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Oh, lo terminó! ¡Como lo falta! No. ¡Al último! ¿Por qué al último? Ya, empatado. ¡Madre que sufrí! ¡Pero he empatado todos los partidos! Empate y yo gané. ¿Te la hago otra vez? ¿Cómo juego otra vez? Igualdad total. Vamos a traer el jugador a Chile Argentina. No. Oh, partido de mierda. Partido de la verga. Ay, qué cuesta. Así terminamos la retransmisión de hoy. De nuevo. Gracias, Maldini, por estar aquí. Contra Paraguay. Paraguay es mucho más fácil, ¿eh? Paraguay le gané 4-0. O sea, Paraguay. Es que este Uruguay es muy bueno porque este Uruguay es el Uruguay semifinalista del mundo. Este equipazo, ¿no? Mira, pero que.
Fue bueno el gol, a mí me encantó ese gol. ¿El de Uruguay? No, el de nosotros. Ah, no, fue buen contragol, pésimo. No, pero el gol de Uruguay también me gustó. Ay, no, ¿cómo te va a gustar un error? ¿Cuánto te gustó? Pero el de nosotros, el de ustedes fue bacán. Pero es que al último nosotros ahí, no, ese ahí tirado. ¿Quién fue esa, yo? No, yo. El... Salió muy al medio el tiro. De Nante, cuando ahí estábamos jugando la otra, un contraataque. Yo acá tiraba, esa fue buena. La puse. Muy buena, ese gol de Marc González me hizo abordar el gol a Suecia. Suecia creo que fue en el Mundial 2010. No, pero el de Marc, ¿ese fue? De Marc González. Pero fue desde sí, cabecita. Sí, no, pero yo te digo porque ah, la claro importancia del gol, güey. Sí, pero...